Sí, lo que culminó fue el curso de agentes Sí. multiplicadores. Sí, estoy muy contenta. Quiero agradecer especialmente a todos los que colaboraron con esto, que es Surtv Cable, que gracias a ellos salió muy bien el sonido, a Campanucci, que fue el que prestó los equipos y estuvieron toda la tarde acá junto a su señora, a Juanjo Villalba y a Maxi Tablada, que se portaron de 10 con la institución y con los chicos. Realmente cuando estas cosas las hacemos a fuerza de pulmón y que en realidad no nos cobraron un peso ninguno, vale la pena porque decís que el esfuerzo que vos pusiste durante todo el año, la comunidad te lo devuelve. También quiero agradecer a los que nos dieron la pintura para pintar los murales, que fueron las ferreterías de acá de Villa Huidobro, a todas las ferreterías, les agradezco muchísimo que su colaboración, van a seguir pintando porque sobró pintura, así que van a seguir pintando. Y especialmente decirles que esto, en realidad la radio surgió por una idea de la doctora Ávila, porque íbamos a hacer otro encuentro en la plaza, pero como se superponía mucho con lo de la fiesta del trigo, pensamos no hacer dos eventos tan parecidos y la verdad que salió redondito lo de la radio porque salió muy lindo, se prestaron mucho los profesionales y los directores de instituciones, las personas que están a cargo de instituciones como el comisario, las directoras que vinieron a hablar, yo creo que todos dejaron un mensaje muy claro, el intendente, así que esta ha sido una jornada positiva. Además, felicitar a los chicos, porque una cosa es cuando están en época escolar y que tienen un cambio de actividad. Y otro es estar el viernes, tuvimos gente trabajando de las 6 de la mañana, era la 1 de la mañana del día sábado y estábamos acá en la institución todavía trabajando. Y eso es muy valorable. A todos los chicos, a los profesores que colaboraron. Les quiero agradecer y los quiero felicitar. E invitarlos a los que faltaron retirar el diploma, porque hay muchos que vinieron en diferentes horarios y no a la entrega de diploma. Que se acerquen, que tenemos los diplomas acá para entregarles. ¿Cómo no? Gracias, Marisa.